Amigos y amigas, ya estamos otra vez aquí con Papá Cocinar. Esto le voy a hacer un vídeo a mi amigo Pedro, que el otro día se lo estuve explicando la salsa de tomate y parece que tomó mucho interés. Él no lo sabe, pero lo va a saber ahora cuando lo vea. Le va a gustar con completa seguridad, Pedro, con completa seguridad. Este es muy cortito, pero por supuesto es un tomate que se va a comer, que está fuera de lo normal de bueno. Y bien barato, bien barato, bien barato. Ya lo verás. Te va a gustar mucho. Y en 20 minutos tienes hecho el tomate. 20 minutos juntos. Mira, Pedro. Esto es una olla que he metido con dos cucharaditas de aceite de girasol. De girasol. Porque si no, el otro te sale muy fuerte. El de oliva te sale muy fuerte. Le metemos un par de ajitos. Le damos un par de toques. Un par de ajitos aquí. Ahí. Partido lonchitas. A ver, yo te lo voy a explicar despacito para que tú lo veas. Ahí. Rebanaditas chiquititas. Y ahí. ¿Ya ves? Una cebollita. Le quito los dos culos. Metemos aquí el cuchillo. Y la limpiamos, la pelamos. Le quitamos la camisa, que esto es la camisa. Esto es fuera de lo normal. La inteligencia que tiene, que se pone la camardera para el frío. ¿Eh? Y picamos un poquito la cebolla, ¿vale? Para pocharla. Esta hay que pocharla y después hay que pasarla, ¿eh? Todos los pasos como yo te lo estoy diciendo. Ya verás cómo te sale. Fuera de lo normal, de bueno. Ya verás. Y te olvidas de estar comprando tomates y nada por el estilo. Yo siempre tengo la nevera, siempre tengo, y ahora que iba a hacer, me he acordado que el otro día lo estuvimos hablando, digo, coño, pues se lo voy a grabar. Parece una tontería, pero. Pero esto no es ninguna tontería. A ti te vale para todo. Dentro de la nevera. Ahí, ¿eh? Lo metemos directamente, sin papel, por supuesto. Ahí. Es que a mí me gusta poner la cerillita debajo poniendo el motivo de toda la grada. Y esta forma lo vi. El fuego al mínimo. ¿Eh, Pedro? Esto está en el mínimo, me parece que estaba puesto hace un ratito. Y ya se ha puesto. La tapamos, Pedro. Ahí. Estas son las latas que quiero que compres. ¿Eh? Cada lata de estas vale 56 céntimos, Pedro. 56, 60, 65. Lo normal son 60. Porque están subiéndolo y bajándolo continuamente. ¿Eh? 60, 10 por 3, 18, 1,80. 1,80 te sale eso, Pedro. Una cebolla, dos dientecitos de ajo y un poquito de aceite. No tienes más, Pedro, no tienes más. Por 2 euros y pico, haces una salsa de tomate para 3 o 4 días. No lo tengas más, ¿eh? 3 o 4 días, porque si no, se te va a quedar. Lo tienes que gastar los 3 o 4 días. Si ves que no vas a gastar las 3 latas, pues automáticamente haces 2. Eso no te queda para menos duda. Otra cosa que les quería decir. De la jubilación, señores. De la jubilación. Es muy importante. Es muy importante. ¿Saben ustedes lo que yo les estuve diciendo? Que nos quieren dar el 3%. No es que no lo quieran dar, es que no lo van a dar ya. El 3% del sueldo que usted está ganando. Calcule el 3% del sueldo que usted está ganando y es lo que usted va a cobrar más este mes. Dicen que el otro te lo van a dar al mes siguiente. Pero, ¿vosotros sabéis cuánto es el otro? ¿Os acordáis de Rajoy, verdad? ¿Os acordáis? Esa frase tan bonita que tuvo, he subido las pensiones, hemos subido las pensiones. Yo sé que es poco, pero eficaz. Bajo, pero eficaz. ¿Eficaz? 3 euros lo subió, ¿os acordáis? Este no va a llegar ni a 3 euros. Al mes que viene a lo mejor te va a llegar a otros 8 o 9 euros. Por pasarse un poquito de listo, nada más. Nada más, olvidaros. Olvidaros.
mientras no la veis así, no vais a conseguir nada. Seguimos con Pedro. Pedro, una cucharadita, yo siempre lo he hecho aquí en la lata, ¿eh? Una cucharadita de azúcar, poquita, y una de sal. Normalmente la misma cantidad, ¿eh? Normalmente. Esto, aunque veas tú que tiene ya sal y que se puede poner así directamente, olvídate, hazlo así. Hazlo así que te va a gustar con seguridad. La cebollita, en cuanto esté pochada, nada más que esté, joder, con el pastelito de los huevos. Ahí. En el momento que esté pochadita ya, vamos a subir un poquito el fuego. Ahí. Luego, una vez que esté pochada, todo pochadito, le vamos a echar el tomate encima, ¿eh? Y automáticamente le vamos a dejar a fuego bajo, bajo, ¿eh? Con la tapadera, 20 minutos. La sacamos y la vamos a colar con la trituradora, con el vaso, con la milipipe. Le llamo yo el brazo tonto, pero fue muy inteligente, Cristo hecho, fue muy inteligente. Si no tienes mini viper, te la compras. Y si no te la compras, usa la del Ecuador. Te aseguro que una de las dos cosas seguro que tienes. Y verás cómo. Una vez que pruebes el tomate así, te vas a olvidar. Y ahora me vas a ver hacerle hasta el final. No un poquito, hasta el final. Me vas a ver. Esto es muy importante que no se te queme, Pedro. Es muy importante. Como se te queme, es amargo lo que das. ¿Eh? Quiere decir, cuando esté un poquito cristalizado, más tirando a amarillo que a blanco, ya le puedes echar el tomate dentro, ¿eh? Y 20 minutos. Y luego, te sigo enseñando lo que quiero que aprendas. Que es muy fácil, que esto es, vamos. Mi hijo es pequeño y a veces le digo, vamos a hacer el tercer tomate. Y me deja papá, a Miguel, el que tú conoces. Me deja papá, digo, sí, venga, ponte. Y se pone a hacerlo. Lo echamos, Pedro. ¿Eh? Una. La primera ten cuidado porque te salta. La segunda ya no. Dos. Y tres. Ya te voy a repetir, yo he hecho tres. Porque somos muchos en casa y en tres días nos la comemos seguro. Si no es con tomate, es con arroz. Si no es con arroz, es con huevos a la gabardina. Si no es con huevos a la gabardina, que otro día te enseñaré a hacerlo, que están muy buenos, ¿eh? Es con pescado con tomate. Vamos, el tomate le puedes usar con todo lo que tú quieras. Con todo lo que, arroz cubana, con todo lo que tú quieras, lo puedes usar sin ningún problema, ningún caso. Una vez que la hayamos echado, le ponemos la tapa, Pedro. Automáticamente. 20 minutos. Bueno, Pedrito, esto ya creo que lo tenemos. Oh, mira, esto está. A ver, nos ha quedado espesito. Se ha chupado el agua que meten estos sinvergüenzas en los botes. ¿Eh? Y se ha quedado lo que es el tomate y un pelín de agua que tiene también. Pero poca. ¿Ves? Como está el mínimo, ¿eh? Apago. Me lo paso a esta parte. Cojo la paleta de madera. Más que todo para que tú lo veas, cómo cambiar. ¿Bien? Si quieres te traigo el portátil para que lo veas. Metemos la minipipa, espérate. Ahí. Ahí te va a salir un color rosita, ¿sabes? El tomate es colorado. Va a hacer el tomate de un color rosita que te va a gustar, ¿verdad? Es nada más que cuestión de minutos, ¿eh? De minutos. Entonces hace muy fácil, muy fácil. Mira, ¿ves cómo ya te está sacando el color rosa? ¿Lo ves? Cuando salga el color rosa de ahí, de todo en general, tomate le tienes hecho de cuelas y a comer pedo. Colarle, no se te olvide, hay que colarle. Hay que colarle por cada taller. ¿Ves? Mira,
la mini viper es tan lista que lo va cogiendo poquito a poco, ¿ves? Hasta donde ella puede triturar. ¿Lo ves? Mira qué bonito está quedando. El tomate rojo se mete entre el rosa y al final lo deja todo rosito. Y te gusta con completa seguridad, ya lo veo. Esto no es ninguna tontería, Pedro, ¿eh? No te llega a 3 euros. Y tienes tomate para 3 días. Pues si no eres un glotón y te lo comes todos los días. Que no lo creo. Tomate para 3 días. Esto se lo enseñas a tu padre, que igual ya lo sabe hacer. No me extrañaría. Si ha visto algún vídeo mío, lo sabe hacer, porque yo esto lo he hecho mucho. No tenía ningún vídeo hecho solo. Lo he hecho para ti nada más. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya está, todo rosita, ¿ves? Ahí. Ahora tenemos otra cosa muy buena. Mira, no tiene ni que fregarlo. Al tenerlo calentito, lo metemos al grifo directamente, ¿eh? Y sale casi todo. Casi todo sale. Dos puntitas y listo. Ahí lo tienes, Pedro. Mira. ¿Ves? Limpito. Ahora, segundo punto. Este es importante como el primero, ¿eh? Usa un caldito, o sea, usa un cacito, perdona, como este. O parecido. Esto es para que lo cueles lo más rápido posible. Si lo vas a curarlo con la. Con la cuchara te vas a eternizar. Y así de esta forma lo vas a colar bien. Ponte un platito debajo, eso sí. Para que no se te meta por el fregadero. Porque toda la comida que se echa por el fregadero, tú sabes que lo único que te trae son ratas y cucarachas. Ahí. ¿Eh? Echamos otros tres. Ya me está dando un olorcito. Y esto es fuera lo normal. Esto lo haces un poquito rebozado de merluza rebozada. De esa de la que hablamos también el otro día. Del lil también. Y el lime. La rebozas en harina. Un poquito en harina. Y huevo. Yo normalmente bato el huevo. Y le echo una cucharadita de harina. Una cucharadita de harina en el huevo. Una vez batido. ¿Sabes? Lo vuelvo a batir otra vez. Y ahí es donde rebozo yo el pescado. Rebozo el pescado y me sale fenomenal. Lo frío a fuego de unos 80, unos 70 aproximadamente. 180 o 180, perdón. Y te sale fenomenal. Le pones un poquito de tomate de tal lado. Y tienes una comida para invitar a cualquier mujer de ahí que va a ir con las bragas caseras y a ir al colegio, Pedro. Sin ningún problema, ninguna cosa. Sin ningún problema, te lo digo yo. ¿Ya verás? Esto se sale fuera de lo normal de bien. Y ahora, ya buscamos todo en general. Este pararse ahí al lado, por si acaso no me cogía, pero veo que sí me coge. ¿Eh? Esto me da las tres latitas de tomate, Pedro. Jubilaos, acuérdense de mí. Acuérdense, el único que nos puede valer en condiciones en el gobierno hoy día, ¿sabéis quién es? El chavalito ese joven que se juntó con la alcaldesa de... Mandela, la alcaldesa, que no me acuerdo cómo se llama. El chavalito ese joven que se juntó con la alcaldesa de Madrid.
antes de echarla. Ese es el único que nos puede valer a nosotros. Listo, Pedro. Ahí lo tienes. ¿Eh? Una salsa de tomate va 3 días. Te recomiendo que la tapes. Sobre todo si hay moscas. Y no te tengo nada más que decir. Nada más que te quiero y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora.